Tal y como te decía entonces, César, ahora sí le vamos a poder dar los buenos días para que nos escuche Graham Gianelli, repetimos, locutor inglés, integrante del programa Tercer Tiempo de Radio de España, nacido en Liverpool, pero actualmente está en España. Graham, buenos días, bienvenido a Real Calle Manera, gracias muy por buenos tu tiempo. Días, ¿cómo, te saludamos, cómo César estamos? Kent, habla Antonio Villas, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Ya, de hecho, estamos con el Project Restart de la Premier, ha vuelto a la Premier. Así es, Proyecto Reinicio. Y conocido coloquialmente aquí en Venezuela, en español. ¿Cómo te preparas, no? Me imagino que emocionado, 100 días tuvimos que esperar. Claro, ya se ha puesto en marcha, se paró todo, ¿no? El 13 de marzo se suspendiera el Brighton Arsenal por el positivo de Mikel Arteta. Y mira, que Arteta volverá a ser protagonista en el City Arsenal. Para el Technical Gunner se pondrá el reencuentro con Pep Guardiola, que por cierto, eran compañeros en el Barça cuando eran jugadores. Arteta está diciendo que, bueno, son amigos, Guardiola fue una influencia muy, muy buena para él. Nos conocimos en el Barcelona como jugadores y también como entrenador y ha sido, dice, en mi vida personal una persona muy importante. Así es, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Arteta ha dicho públicamente que trata de profesar la misma filosofía que absorbió Pep Guardiola, no solo cuando coincidieron desde el punto de vista de los banquillos, sino también, como decías tú, Graham, como jugadores, más allá de ese Manchester City-Arsenal, que es uno de los partidos que hoy reanudan la Premier League, también está el Aston Villa-Sheffield United, que me parece un partido interesante por las realidades antagónicas, ¿no?, de los dos equipos. El Sheffield United, tal vez, sin duda alguna, me parece el equipo revelación de este año, y el Aston Villa podríamos decir que un fracaso, porque gastó más de 100 millones de euros en su retorno a la Premier League y actualmente es penúltimo. Sí, sí, también va a ser un partido muy interesante. También el colista Norwich está a 6 puntos de la salvación y el más apurado se encuentra. El Aston Villa, otro club que su primera temporada de vuelta en la máxima división, marcha 2 puntos detrás de Bournemouth. Pero claro, estamos muy pendientes porque Richard Masters, el director general de la Premier, está pidiendo a los seguidores e hinchas que no se aproximen a los campos porque el temor de, me imagino, en todo el mundo, aquí en España también está pasando, el temor de es que si los aficionados se acercan a los estadios, hay aficionados que incumplan, ¿no?, del distanciamiento social. Por eso están muy, muy, muy pendientes de las hinchas, ¿no? A ver si se portan bien. sí, también claro. Estamos esperando el Everton-Liverpool, es otro bombazo que tenemos el domingo. El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, cumple esta semana 53 años esta semana y las cuentas están muy claras. El Liverpool es favorito para ganar su primera liga en 30 años. Fíjate, 30 años. Necesitamos ganar. Digo necesitamos porque soy de Liverpool. Obviamente queremos que quiero que ganen mi equipo, ¿no? Dos partidos de depender de sí mismo. Dicho así esto, es. Vamos, que podrían acercarse al título esta misma jornada. Si el City pierde contra el Arsenal, le aventajan en 25 puntos y los Reds ganan el derby contra el Everton este domingo, pues somos campeones de la Liga, 30 años después. Exactamente. Fíjate, Graham, es precisamente por ahí que quería preguntarte, y es una de las dudas que viene a mi mente. El fútbol es uno de los deportes que digamos más se nutre de su público, el cántico en el estadio cuando vas ganando, ese tipo de cosas, y tener pues fanáticos que te apoyen en vivo en el estadio a veces puede afectarte emocionalmente a los jugadores. En este caso Liverpool podría estar a punto de lograr algo genial para toda su fanaticada. ¿Tú crees que le afecte mucho a la plantilla el no tener a sus fanáticos ahí? Y más aún después de venir de un parón como este, cuarentena, que hubo pues todo tipo de incertidumbre, ¿tú crees que les vaya a afectar mucho, que podrían tener un tropiezo? ¿O crees más bien que podría motivarlos a, bueno, pero aún así vamos a mantener este momentum que tenemos? Mire, yo creo que, muy buena pregunta, pero yo creo que no les afectan para nada, sobre todo porque hay un entrenador al pie del cañón que se llama Jürgen Klopp, que es una máquina. Vamos, que Gerrard, el ex centrocampista, ahora actual entrenador del Glasgow de Rangers, Steven Gerrard, ex capitán de Liverpool y actual entrenador de Rangers, está diciendo eso, que los jugadores están tan tranquilos porque tenemos Klopp al mismo nivel que Bill Shankly, Paisley, Dalglish. Aunque Gerrard colgó sus botas en 2016, dice que Klopp es el mejor técnico del mundo.
Entonces, yo creo que transmite, es un entrenador que transmite muchísima tranquilidad a los jugadores, sobre todo sí. Ahora en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que sería histórico para los de Klopp, porque él dice, quieren ni ganar ni un partido, ni dos. Quieren ganar los últimos 9 partidos y no les preocupen. Yo creo que son los futbolistas profesionales ahora mismo, pues tienen que realmente están puestos todo el mundo a prueba, ¿no? No solo los jugadores, sino todos los humanos en el mundo, pero sobre todo Klopp, yo creo que transmite mucho y eso no le va a afectar a nadie. Están hablando mucho de tener ruido en los estadios, de los fans. Pusieron el himno el otro día de You'll Never Walk Alone, nunca caminarás sí. solo. Han dicho que, bueno, bien, perfecto, pero saben que los hinchas están en casa, muy pendientes en la tele, y yo creo que eso no les van a afectar para nada. Graham, ¿cómo catalogar esta temporada de Liverpool? Y te lo pregunto no solo como periodista, sino también como fanático de este equipo, porque si bien es cierto que muy probablemente, a falta de la confirmación matemática, el Liverpool va a ser campeón por primera vez del torneo local desde que estamos en la era Premier League, ya lo decías tú, hace más de 30 años, pero también es cierto que como campeón defensor de la Liga de Campeones cayó derrotado, cayó eliminado en los octavos de final contra el Atlético de Madrid. Entonces, sumando esa eliminación a tal vez la celebración descafeinada que van a tener que hacer por la cuarentena, por las condiciones en las que se encuentra Inglaterra y el Reino Unido en general, ¿cómo evalúas, cómo haces balance de esta temporada de Liverpool? ¿Crees que ha sido un éxito por el hecho de ganar la Liga o que es agridulce tal vez por haber sido eliminados tan pronto en la Champions? Bueno, yo creo que es no va a ser fácil porque la mentalidad de los jugadores y del mismo Klopp tiene que ser más fuerte que nunca y esta temporada ha sido difícil y yo lo valoro como fan. Primeramente como fan sería como sería aún más difícil ganar la Liga ahora. Sé que solamente hay 9 partidos que nos quedan, pero que no va a ser muy fácil. Esa mentalidad del primer partido contra el Everton no, es un derbi así muy importante y siempre hay mucha, sí. Con cualquier derbi en el mundo hay una presión aparte y sobre todo para los jugadores locales, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho una muy buena temporada. El nivel físico, mental y la rapidez del juego ha sido brutal. Y vamos, nosotros somos muy de fans de la calle, ¿no? Somos muy callejeros los de Liverpool. Congregamos mucho en los pubs y también y por las zonas alrededores y somos muy bien, así como los andaluces más o menos, nos gusta hablar en la calle sí. y eso y la gente está muy muy animado y somos realistas, no somos gente que se cree que somos los así como un aire de superioridad ni nada, somos muy muy humildes y por eso el entrenador nos encanta, porque incluso el mismo Gerrard ayer dijo en una entrevista que quiere poner una estatua de Klopp en el estadio. Es tan importante. La tiene vertida, ¿no? Es importante, quieren poner una estatua. Es que es algo increíble. Pero vamos, yo creo que hemos hecho muy buena temporada. Nos queda poco, pero hay que tener la mentalidad muy fuerte y no hemos ganado nada todavía. Nada. ¿Y qué esperar? O sea, eso es mucho que decir. Por un lado, para notar la factura o el impacto que está teniendo ese entrenador en el club, pero al mismo tiempo, oye, lo pone en compromiso con su mamá, porque su mamá puede venir y decir, oye, sí, le levantas una estatua al entrenador y a mí que yo que te di la vida, es peligroso. Sí, lo que pasa es que para mí, para muchas hinchas, normalmente tú pones la estatua cuando fallece o cuando, yo qué sé, cuando termine su época en el equipo y tal, pero sería muy, para mí, revolucionario tener una estatua de él ahora. Yo estoy de acuerdo con Gerrard, yo creo que sería buen momento homenajear un campeón que es Jürgen Klopp, que ha llegado y ha ganado la Champions y esperamos que ganemos la Liga. Es porque sobre todo 30 años después, desde 1990, no hemos ganado la Liga. Entonces, pero hay mucho por jugar, porque también tenemos el Tottenham Manchester United el viernes, que será un segundo gran partido. Y eso te iba a preguntar, Graham. Después del parón. Así es, eso te iba a preguntar, y ya para cerrar la entrevista, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, ¿cómo ves ese partido? ¿No? Dos equipos muy necesitados, de mucha historia,
buenos entrenadores, Solskjaer por un lado con el Manchester United, Mourinho con el Tottenham, que le ha costado muchísimo tratar de llegar de la mejor manera a este equipo, las lesiones tampoco lo han podido acompañar, con la salida de Harry Kane, por ejemplo, mucha necesidad allí, ¿no?, para llegar a puestos europeos. Sí, hay mucho morbo además, porque tenemos a Mourinho peleando con su ex club por ganar una plaza de Champions, y hay tema morbo porque el mismo Mourinho no va a poder estar ahí porque está sancionado por un gesto racista, pero las buenas noticias son que vuelven Kane, Rashford y Pogba. Y por cierto, muy importante, Rashford esta semana ha hecho algo increíble en Inglaterra. El jugador inglés ha hecho una campaña brutal, solidaria, para ayudar a los niños cuyas familias no pueden permitirse ponerles un plato de comida cada día en la mesa. Es una iniciativa que se ha hecho viral y el propio gobierno ha tenido que dar la vuelta y ahora invertir el dinero para los escolares que no pueden comer. Ha sido un gesto, me ha encantado ese gesto, porque es una muestra de solidaridad a estos tiempos, ¿no?, de coronavirus y de mucha ansiedad, ¿no?, con la población, pero sobre todo un jugador joven que normalmente quizás no están en la prensa por buenos motivos, sale en la prensa por una motivación para la gente. Es que me ha encantado esa historia. Claro. Sí, así es, un gesto maravilloso. Graham, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo, nos alegra mucho que estés tan entusiasmado, que por fin haya vuelto a la Premier League, y ojalá que Liverpool se corone pronto para que también lo pueda celebrar desde España. Muchas gracias, pues un placer siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, un gustazo conversar con Graham Gianelli, locutor inglés, integrante del programa Tercer Tiempo en Radio Oficial, para hablar sobre la reanudación de la Premier League. Como escuchaban, un par de partidos el día de hoy, el Aston Villa contra el Sheffield United y el Manchester City en casa contra el Arsenal.